Recientes encuestas muy serias señalan que el 85 a 90% de los venezolanos estiman que la inseguridad es la peor calamidad que confrontan los venezolanos. Supera incluso la inflación y el costo de vida, o a las innumerables, digamos, calamidades de la vida cotidiana. Pero es que la inseguridad se transformó en un flagelo tal que la gente puede vivir en las peores condiciones de pobreza o de agobio por la crisis económica y sin embargo le cuesta enormemente soportar la inseguridad de sus familiares, de sus hijos, de su núcleo familiar y el de sus propiedades, que sencillamente son diezmadas por la presencia hipertérrita de Lampa en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, con asaltos ahora en pleno día de edificios enteros y en medio de la más absoluta inacción policial, a lo cual se agrega también la absoluta impasividad de los organismos jurisdiccionales, de las administraciones carcelarias, de justicia, de fiscalía, etcétera, que dejan en la más absoluta impunidad al grueso de los delincuentes. La pregunta que se hacen todos los venezolanos es si esta es una política deliberada del gobierno para infundir miedo a la población y entonces hacer cada vez más necesario el control del gobierno de sus vidas privadas, de su hábitat, de sus condiciones de existencia. ¿Por qué el gobierno deja desarrollar el AMPA hasta esos niveles demenciales? ¿Por incapacidad solamente? ¿O ya no puede sencillamente controlarla porque se le desbordó a niveles tales en que la estructura del Estado venezolano ya es prácticamente incompetente para circunscribirla? ¿O es una política deliberada de estímulo de esa delincuencia para originar el miedo que hace entonces a todos rehenes del Estado, rehenes de buscar un sentimiento de protección en un gobierno por malo que sea? Hay quienes sostengan la tesis de que esta es una idea del castrismo cubano, que esta es una idea de la policía cubana que aconseja al presidente de que, dado que no puede haber en Venezuela una tarjeta de racionamiento o un sistema de totalitarismo policial como el que controla la vida cotidiana de todos los cubanos bajo la égida, bajo la tutela del Partido Comunista, bueno, habría que ingeniar en medio de esta especie de vida desordenada que genera este capitalismo convulsivo venezolano y un Estado que no es comunista, por lo menos no lo es todavía, se necesitaba ingeniar una especie de motivación social para requerir, para necesitar la omnipresencia del gobierno. Y este allí, que es entonces el AMPA que genera el miedo, la que al ser desatada por la impotencia o la desidia o la complicidad del Estado chavista, genera entonces ese sentimiento de impotencia general que hace doblegar la voluntad y, por qué no también imaginarlo, lleva a la gente a la conclusión de irse del país. Mientras más profesionales se vayan, mientras más venezolanos de espíritu libre tomen el camino del exilio económico o para preservar la integridad de su familia, que aquí se ven acosadas por el AMPA, al parecer sería ganancioso el esquema chavista de control del país por medio también del AMPA como instrumento de dominación. Los venezolanos, a la caída del chavismo, tendremos un sinnúmero de tareas para reconstruir el tejido social venezolano, dañado casi irremediablemente por esta economía vudú, por esta irresponsabilidad cotidiana con la que el chavismo manejó la moneda, la producción industrial, la producción agrícola, el mercado, etcétera, la propia producción petrolera, las relaciones comerciales con el mundo entero.
esta situación de calamidad absoluta y total en que dejará a Venezuela la administración chavista, también seguramente va a requerir de un esfuerzo fundamental para rehacer el tejido social en su fibra más sencilla, cómo volver a ser un país con personas seguras en su integridad personal y en sus bienes que hoy son azotados por el AMPA, de la cual el gobierno es cómplice o alcahueta.